Colector Futbolero, este es mi análisis del partido de Tigres contra Cholos, partido celebrado, jugado en el Estadio Volcán de Ciudad Universitaria, allá en la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues para empezar, pues comento que es un partido, o fue un partido con mucho morbo, puesto que pues el Piojo Herrera es el técnico actual de Cholos y pues ahí tenía su historia con el equipo de Tigres. Pues entre semana el periodista, la prensa de Monterrey, pues calentó un poquito el juego ahí con algunas declaraciones del Piojo Herrera, esas declaraciones ya pasadas, llamándolos viejos, y pues ahí calentaron lo que fue el partido un poquito. Bueno, pues un partido en el primer tiempo, lo que fue el primer tiempo, pues un partido trabado, un partido duro para ambos equipos, un partido hasta cierto punto parejo para ambos equipos. Ahí Cholos teniendo sus escasas posibilidades, pero pues ahí con este centro delantero que trae, pues ahí poniendo pundonor, que es lo que se debe de poner en ocasiones cuando falta calidad, que es esto. El caso de Cholos, pues falta de calidad ahí en su plantel y este centro delantero, la verdad que es un lobo solitario ya en la punta, en la delantera de este equipo. Y pues la verdad, pues, ¿qué te puedo yo decir del Cholos y del Piojo Herrera, Miguel Herrera, este técnico antes jugador y pues este equipo actualmente, esta temporada fue horrorosa, horrible, horripilante por parte de Cholos esta temporada, la verdad. No sé qué vaya a pasar ahí en la dirección técnica. A lo mejor el Piojo se va o se queda, no sé. Ahí está por verse lo que pasará con este técnico, buen técnico mexicano, pero a veces un poco extrovertido, un poco que le gusta ahí llamar la atención con la prensa y le gusta pelear ahí con sangre caliente. La verdad que un técnico muy, muy protagonista en lugar de que sus equipos sean protagonistas, pues a él le gusta salir a cuadro. Y pues definiendo la temporada, lo que fue de los Cholos, pues una temporada horrible, la verdad, escasa de buenos resultados y una temporada a grandes rasgos muy, muy pobre por parte de este equipo de Cholos de Tijuana. Bueno, pues en el primer tiempo Tigres se puso adelante y con gol de el francés André Pierre Guignac a pase de Lainez, este jugador Lainez que venía saliendo de su lesión y pues qué te digo de este jugador francés, que en la semana se dijo que después de retirarse como jugador quiere seguir como director técnico o como algún directivo de pantalón largo en lo que sería esta ciudad de Monterrey para este equipo de Tigres. Y la verdad que este francés la tiene muy muy bien ganada ahí con la afición, se lo merece. Yo sí le daría oportunidad, no sé ustedes qué piensen, aquí pónganmelo en comentarios. El 2 a 0 por parte de Tigres corrió por parte de Córdoba, este jugador que voy a hacer mención más adelante, pero pues se hizo presente en esta ocasión marcando el 2 a 0. Córdoba hizo el 2 a 0. El tercer gol por parte de Tigres fue por parte de Bruneta, este jugador otrora del Santos, que se esperan muy buenas cosas de él y pues la verdad esperemos que dé una excelente liguilla, que pues sabemos qué calidad la tiene y de sobra. El gol fue por vía penal. Y ya para cerrar la noche, el 4-0 lo hizo este centro delantero Nicolás Ibáñez, ahí en un pase de Bruneta, ahí en el tiro de esquina, en un balón peinado ahí, que fue este gol para este jugador, pues que desgraciadamente está en la banca y pues a mi punto de opinión, pues ahí va a seguir un buen rato, puesto que hay opiniones divididas. Que debe ser titular, algunos otros están a favor de Guiñac y algunos que esté como titular. ¿Tú qué opinas? ¿Ibáñez de titular o Guiñac de titular? Mención aparte para Córdoba.
Este jugador, la verdad, como te mencioné anteriormente en este mismo video, este jugador que tiene extrema calidad, la verdad, juega de una manera excelente, tiene mucha calidad en sus pies, en sus piernas. La verdad, tiene mucha calidad en sus piernas y, pues, desgraciadamente, no las da a cuentagotas. La verdad que este jugador, si se centrara más en lo que es su juego, pues sería un excelente jugador, un excelente jugador, la verdad, un jugador de exportación. Y bueno, pues con esta goleada, el equipo de Tigres se en el cuarto lugar de la tabla general, logrando así su pase directo a la fase final. A ver, Piojo, vuélveles a decir viejos. Hasta aquí. Mi análisis se despide, Montois.